ARC Gloria is a three-masted bark. She is a training ship and official flagship of the Colombian Navy, the Tall Ship. Gloria is a beautiful vessel, known for its impressive size and majestic appearance. Its visit to Baltimore's Inner Harbor is quite an event, offering locals and visitors alike a chance to see this historic ship up close and learn about its maritime heritage. The Inner Harbor of Baltimore is already a bustling hub of activity, and the addition of the Gloria surely adds to its charm and allure. Visitors to the harbor will have the opportunity to tour the ship, speak with the crew, and even participate in unique events or activities hosted on board. It is a wonderful opportunity to celebrate maritime history and the enduring legacy of tall ships. Son militares. Son militares que ya son dedicados a la comida. Sí, porque
solo en la incorporación que dice, no, que yo requiero tanto de gastronomía, que se incorporan y lo preparen para la escuela, por carrera. Entonces, cuando se gradúan, lo mandan a jugar con médico, piden médico, se gradúan como médicos, entran a la escuela y prestan su labor en medicina, en enfermería, en cualquier unidad. ¿Ya pudo salir de guardia en el día de descanso? Ah, hoy yo estoy de guardia. Yo estoy aquí a bordo de buque. Mis compañeros que no están de guardia están afuera de franquicia, están de permiso. Conociendo. Yo ayer estuve de franquicia. Franquicia se dice la salida. Están de franquicia. Ayer estaba de franquicia.
Speak English? No, you know. Eso se llama rabiza, que es también lo que yo tengo puesto. ¿Qué es la rabiza? Pues la rabiza en siglos anteriores, en antigüedad, eso era lo que usaban los piratas cuando, digamos, cometen algún acto atroz o cometen algún delito, por decirlo así. Pues ellos, en vez, como en ese tiempo existía la pena de muerte, que preferían matar, que los, cuando uno cometía un acto atroz lo mataban a uno, pues ellos preferían coger esto y colgarse y suicidarse a que los mataran. Entonces ese es como el significado de lo que anteriormente hacían con esto. Eso se llama rabiza. Hoy en día, pues ahorita solamente nosotros lo usamos para simbolizar un personal que está en guardia, de guardia en el buque. La guardia es la que se encarga de salvaguardar la unidad, y en este caso, como estamos en puerto, pues nosotros somos los encargados de darles a ustedes la instrucción de lo que es el buque, y pues para que tengan más en cuenta un poco de la historia del buque. El señor José Padilla López es como decir así, el más relevante para nosotros los marinos. Pues ustedes ahí pueden leer su biografía, la batalla naval del lago de Maracaibo, la cual fue una batalla muy decisiva a la hora también de la independencia, fue algo muy relevante. Ustedes pueden ver de este lado, eso sí, esos instrumentos que se ven allá se llaman la lidada, el catalejo. Del otro lado pueden ver el sextante. Esos instrumentos en épocas antiguas, digamos cuando estaban los fenicios, esas antigüedades que no tenían esa tecnología que nosotros tenemos hoy en día, no contaban con esos instrumentos para poder navegar, poderse guiar. Ellos utilizaban una navegación que es navegación astronómica. ¿Qué es eso? Navegar por medio de las estrellas. Sí. Entonces estas personas se guían por medio de eso, ellos navegaban de esta manera para de este modo tener un punto de referencia de cuando salían, por ejemplo, salir de donde ellos estaban ubicados y empezaban a navegar, ya que anteriormente la parte económica se sufría mucho del mar. Entonces estas personas tenían que salir a navegar para poder generar, para poder primero conocer nuevas tierras y segundo generar mucho potencial económico. Entonces ellos hacían, bueno, en el cielo, las estrellas, ellos empezaban a crear, se llaman astros, creaban como una especie de figura,
algo alusivo, algo que ellos entendieran, cual les sirviera mucho, un punto de referencia de que cuando ellos salían de su tierra, pues cuando fueran a retornar, no se fueran a perder. Ustedes se imaginan uno saliendo a navegar y bueno, ¿qué? ¿Y ahora cómo hago para regresar? ¿Cómo hacer eso? Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, los instrumentos se fueron creando con ese fin: crear, de dar coordenadas, de aprender a estudiar las estrellas, cómo es el tiempo, cómo se manejan. O sea, entonces tienen bastantes tipos de significados, pero como tal, ese es uno de los funcionamientos principales. O que usaba anteriormente. Obviamente, no quiere decir que no se use ahora. Pero tengamos en cuenta que hoy en día está la tecnología y pues la tecnología hoy es muy, muy redundante y pues prácticamente nos hace todo. Pero nosotros no podemos, no estamos exentos de que en alguna tempestad o algo que pueda pasar, porque ustedes saben que el tiempo es relativo y en cualquier momento puede pasar algo y uno no se puede esperar. Entonces digamos cuando estemos nosotros navegando que nos coja una tormenta o algo que nos pueda afectar nuestros sistemas, los radares, la parte meteorológica, claro, entonces nosotros quedamos cortados, o sea, las tormentas esas son tan fuertes que nuestro sistema, o sea, que la tecnología a veces puede que no funcione. Entonces por eso es muy necesario e importante saber ese tipo de cosas para saber uno qué hacer en esos momentos. Lo que yo llevo navegando, pues la verdad no ocurre. Obviamente nosotros sí, antes de llegar acá tuvimos un pequeño caos, una tempestad fuerte, o sea, había lluvia, viento, había mucha neblina, pero pues no fue nada relevante, lo cual afectará la integridad de la unidad. O sea, la verdad fue algo que pues no fue, gracias a Dios, no pasó nada malo. Sí, exacto. Porque normalmente lo que uno siempre busca como navegante es evitar ese tipo de cosas. Nosotros no nos podemos ir al mar, ustedes saben que el mar es lo peor que uno puede pelear contra el mar, muchas veces más lo que uno puede hacer en el mundo. Entonces, lo que siempre se busca en este tipo de casos es evitar ese tipo de acontecimientos, ¿sí? Entonces, pues ya pues, ustedes me dirán si se quieren tomar fotos acá, los espero y salimos y seguimos por el tour. Pero no es nada relevante, sino que es una curiosidad. ¿Cómo entró el barco en barco acá? ¿Así o así? Bueno, eso es como cuando tú llegas a un parqueadero, nosotros llegamos de frente. Pero claro, nosotros vamos a llegar y vamos al parqueadero, porque es que es un carro que tiene la dirección para hacer. Nosotros tenemos, cuando llegamos, fuimos a hacer un viaje es un giro. Y entrar de espaldas, de espalda. ¿Ustedes no vinieron a la pega que cuando no, nos llegamos ninguno? No, bueno, sí, nosotros cuando llegamos, pues eso fue lo que pasó. Llegamos, viramos un poquito a la izquierda y después nos regresamos de espalda y ahí sí atracamos acá en el puerto. Entonces, pues, está muy largo ese barco. Bueno, entonces, nosotros venimos de Cartagena. La escuela naval de cadetes, de oficiales, está en Cartagena y pues el puerto que sabemos es Cartagena. ¿Y van a seguir navegando? Claro, eso es un crucero de entrenamiento, ¿sí? O sea, el buque Gloria tiene dos funciones principales. Primero es el embajador flotante, es el encargado de afianzar todas las relaciones que tenemos nosotros los colombianos con el exterior, con todos los otros países. Por eso es que nosotros cuando llegamos acá siempre se le abren las puertas a que los países donde nosotros llegamos pues vengan, conozcan. Es como la base de Gloria, afianzar las amistades con otros países. Y su segunda función principal es inculcarle a los cadetes, los alumnos, qué es navegar en un buque, en un velero a vela, ¿sí? Ese es el principal funcionamiento del por qué se construyó Gloria, por la necesidad de inculcarle a los alumnos la navegación a vela, aprender a navegar, qué es navegación, ¿sí? Claro, las velas, eso radica mucho en el tiempo. Eso radica mucho, como te digo, eso es muy cambiante. El buque tiene dos métodos de navegación, a vela o a propulsión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando, digamos, nosotros estamos, ahorita que nosotros salgamos de acá, tenemos que salir a motor, porque pues aquí no hay viento, o sea, no vamos a poder navegar a vela, eso no se puede. Ya cuando estemos en el mar abierto, tenemos que tener en cuenta una cosa: las velas tienen una capacidad de viento, los vientos se manejan por fuerzas, ¿sí? Viento 1, viento 2, viento 3, a medida que va avanzando esto, pues aumenta la capacidad, la fuerza del viento. Entonces, claro, las velas no tienen esa resistencia para aguantar, digamos, esas tempestades tan fuertes, esos vientos tan fuertes. Entonces, claro, eso es lo que uno siempre tiene que estar al pendiente y tiene que estar monitoreando, ¿sí? Claro que sí, hemos navegado a vela, pero a veces es complicado hablar uno con que el viento esté bien y vamos a navegar a vela.
Pero esa es la función de nosotros. La Raica es por eso un buque velero. La idea es que esto siempre esté a vela. Pero uno nunca está exento de que nadie intenta nos toca navegar a motor, porque si no, no vamos a avanzar. Sí, claro. Si gustan, pues. Cristalino, canta el llanero, así tragándote el camino, no hace nada.